Dije, ¿no hay gente que puede ser tóxica para algunas personas y vitamina para otros? Me hizo un periodista me lo preguntó y, y pensé, dije, bueno, dije, pensé yo misma, ¿no? Estoy seguro que soy vitamina para la gente que me quiere, pero ahora alguno que diga, oye, pues esta que es una intensa o lo que sea, ¿no? Pero tenemos que intentar ser conscientes de las personas que nos alteran, ser conscientes si somos de los que alteramos a algún otro. se trata de hacer un buenismo global de todos y tal no se trata de saber que hay personas que nos intoxican de cortisol eso es la persona tóxica la que te intoxica es mucho mejor me intoxicas de cortisol hay gente que la vemos en el trabajo y nos intoxica de cortisol hay gente que pensamos en ella y nos intoxica de cortisol todos tenemos a alguien ¿no? Es decir, te piensas en esa persona y dices, de repente te llama, ves el WhatsApp y te ha subido, te ha subido, te ha subido, te ha subido el cortisol, te ha subido y entonces lo sabes, pero no hay nada como tener conciencia de que esa persona tiene ese poder sobre ti. Entonces, yo siempre le digo a la gente, si os acordáis de lo que eran los telómeros, que hablaba de ello en cómo hacer que te pasen cosas buenas. Los telómeros son los capuchones de los cromosomas y Elizabeth Blackburn descubre, y le dan el premio Nobel de Medicina, bueno, cuando una persona se va haciendo mayor, eso es como el reloj, y se va haciendo cada vez más pequeño, y más pequeño, y más pequeño, y más pequeño, y tú puedes medir los telómeros y decir, esta persona tiene 43 años, pero a nivel de telómeros, tiene 52, pues regular te cuidas poco, porque cuanto más pequeñitos son tus telómeros, más capacidad tienes de enfermar, de inflamarte, de tener enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas. Por tanto, los genes son importantes cuidarlos. Y ella lo que descubre es que hay una cosa que se llama la telomerasa, que es la enzima que repara el telómero. Y lo que se dan cuenta, que parece, o sea, parece una grandiosidad, es que hay ciertas cosas que cuando las estimulas potencian la telomerasa. Es decir, cuando yo estudié medicina tus genes sean los que eran y no había manera de modificarlos. Lo que se descubre en los últimos años es que ciertas cosas, ciertas actitudes o comportamientos potencian la telomerasa y tú reparas tu telómero y por lo tanto vives, envejeces mejor. Esto es un tema de envejecimiento. Hay mucha gente cuando me dice, no, porque mi suegra, yo tengo una suegra estupenda, pero mi suegra, no sé qué, o mi cuñado, o mi no sé cuántos, o mi jefe, tal, le digo, le estás dando un poder sobre tus telómeros que no te lo puedes permitir. <laughs> Hay gente, no, es que este, estas navidades voy a ver a mi cuñado y mi cuñado yo, bueno, permitirá a tu cuñado que en Nochebuena te recorte un poquito los telómeros, muy bien, fenomenal. Envejeces peor y tal gracias a tu cuñado. ¿no? Entonces la gente ya tengo conciencia de ello. Es decir, cuando tú sabes que ese cuñado te inflama, te acorta el telómero y hace que tu corteza prefrontal, que es la que te ayuda a pensar, funcione peor, es como que tampoco le quieres dar tanta fuerza. Es decir, oye, esta persona tiene un poder dañino, no solo psicológico, sino físico. Es que me bajas el sistema inmune. Entonces, claro es que, que son palabras mayores. Entonces ya es como que hay bueno, pues sabéis lo que voy a hacer, me voy a distanciar. Que súper, que súper sensato. Distancio esta persona que no me está haciendo bien. Mi padre habla mucho del, del impermeable psicológico, ¿no? Yo a mi hijo, uno de mis hijos otra vez decía es que hay uno de mi clase que me ha dicho, digo, te vas a poner el impermeable de papi. Papi es mi padre, ¿no? De papi el abuelo. Le digo que las cosas en vez de que vayas con el corazón abierto y que lo que te pasa te afecta y te hundes Tú es como una especie de capa de superhéroe y lo ves venir, te resbala. No sabes qué sensación de poderío. Porque si el comentario de esa persona llega y te... ya me lo he vuelto a decir, me mirado con esa cara, iba con mala intención y tal, le has permitido inflamarte, le has permitido modificarte la microbiota en ese mismo instante, le has permitido recortarte el telómero. No, chico, no te doy tanto poder. Entonces, relativizas mucho las cosas. Primero identificar quién es esa persona que me recorta el telómero. Vamos a pensarlo. Es mi jefe, es alguien de mi equipo, es alguien tal, es alguien de mi familia, es una persona... Y todos tenemos a alguien. Yo siempre cuento el caso de una paciente, que pienso en ella y... Uf, que venía siempre y me decía, Marian qué mala cara tienes, ¿no? Los niños no te dejan dormir. Se te nota que los se te notan los años, vas cumpliendo años, lo mona que eras tú. Y entonces a nadie le gusta que le digan eso. Y, ¿sabes? Nos cuidamos un poco, intentamos estar monas y tal. Y entonces siempre que la veo... Le digo, sí, es que los niños llevan tres días ingresados en el hospital, tal, o sea, que es mentira, es que no o sea, no era verdad, pero claro, una persona que te dice que tienes muy mala cara, dice, entonces, está hablando contigo y te dice, ay qué pena me estás dando con las ojerillas hoy así, tan oscuras y tal. Y dice, luego, si vas a una conferencia, maquillate, o, o cógete una, una, una maquilladora profesional, Mariana, y tal, entonces, tal, ¿no? Entonces, cuando viene, a veces digo, no la quiero ver. Es que no quiero que venga hoy, si tengo un día malo digo que por favor que no venga hoy. Y entonces siempre me lo decía, ¿no? Entonces un día le dije, "Mira, yo creo que una pauta que vamos a trabajar hoy es no ser tan directa. Y dice, "A la gente le encanta lo directa que soy." Digo, "¿A qué gente? ¿A qué gente?" Y me a qué gente, porque yo quiero saber quién qué le encanta y tal. Todo el mundo y tal. Digo, "Mira, no." Digo, "A mí, por ejemplo, alguna vez que me has dicho que tengo mala cara, yo si lo hago por ti." Digo, "¿En qué punto lo haces por mí? ¿En qué punto de todo lo haces por mí, no?" Entonces, un día vino a mi consulta la atendí tarde, había habido una persona que había venido muy malita, eh, venía con sus familiares y la atendí tarde, y me dijo, María, yo me veo en la obligación de ponerte una demanda por hacerme esperar 20 minutos. 20 minutos no es tanto en mi consulta. Y entonces le digo, mira, a partir de hoy, o me dices siempre cosas positivas, o te doy una lista de 25 psiquiatras del, de entorno de la mía, pero, pero si yo te lo pero si no sabes lo que yo te quiero, bueno, es una forma de querer que yo no la siento así. Entonces yo, yo no me siento bien, porque yo me daba cuenta que cuando ella venía me afectaba. Hay que identificar las personas que nos hacen mal y hay personas a las que uno se tiene que proteger. Hay personas que están muy metidas en nuestras vidas y no nos podemos deshacer de ellas. Esas son las complicadas. Y hay personas con las que hay que marcar una cierta distancia. Y hay una cosa que yo denomino la flecha emocional. Esto lo explico mucho en Encuentra tu persona vitamina. La flecha emocional que yo trabajo mucho con mis pacientes es que si en cero estás en paz interior y en diez estás en tensión máxima, intoxicado de cortisol, mal inflamado, todo te duele, no has dormido. Cuando estás a partir de 7 sobre 10, no vayas a ver a esa persona. Es que hoy me toca ir a ver a mi suegro y no me llevo nada bien con él. Si estás en 8 sobre 10 y en el trabajo te han bajado el sueldo, tu jefe te ha echado la bronca, tu hijo ha suspendido, no es el día. No vengo de vacaciones, estoy feliz, me ha ido no, hoy es el día de ir a ver a tu suegro. Porque a veces forzamos en los momentos de tensión. Eh, porque tenemos un poco esta, este tema del aguanto formo no de yo lo aguanto todo y no pasa nada y tal y de repente explotamos de la peor de las maneras entonces eh, esas personas que nos intoxican de cortisol están en nuestras vidas hice una pregunta al principio cuando saqué el libro que me ha hecho pensar no hay gente que puede ser tóxica para algunas personas y vitamina para otros me hizo un periodista me lo preguntó y, y pensé dije bueno Pensé yo misma, ¿no? Seguro que soy vitamina para la gente que me quiere, pero habrá alguno que diga, oye, pues esta que es una intensa o lo que sea, ¿no? Pero tenemos que intentar ser conscientes de las personas que nos alteran, ser conscientes si somos de los que alteramos a algún otro, decir, oye, yo sé que a esta persona yo le pongo nervioso. Esto a veces nos damos cuenta. Una persona pues, Está bien y de repente llego yo y, y se tensa. Y a veces somos los que tenemos que generar una cierta distancia por precaución, porque. Cuando desmenuzamos, me lo, me lo habréis leído alguno y Andrés, tú lo habrás oído, comprender es aliviar. Claro. Cuando uno comprende las situaciones se siente aliviado. Si no, uno dice, ¿yo por qué cuando voy a comer a casa de mis suegros, de los suegros, de mis padres, de mis cuñados, de mis hijos, de mis yernos, llego a casa y la comida me ha sentado mal? Es que no es solo lo que comes, sino con quién lo comes. Y si lo comes con gente a la que quieres, la oxitocina ayuda a que el tracto intestinal funcione mejor. Si tú comes con gente que te está generando toxicidad, el cortisol hace que esa comida te sienta de horror. Pues hay que elegir no solo dónde comemos, sino con quién comemos.